Largaron la decimotercera prueba del programa sobre la distancia de 1.300 metros. Agrupado a los competidores salió el número 6 a hacer la delantera, estirando la ventaja sobre el 1. Dos cuerpos quedan 9 por la de la cancha, por dentro el 7. Muy cerca el número 10, muy cerca los 15 abiertos. Por la interior viene avanzando el número 2. Están ya en la señal de marcatoria de los 1.000 metros. El 1 pasó a comandar la carrera, estirando dos cuerpos de ventaja sobre el 6. A 4 cuerpos hace competir el número 7. A 2 cuerpos y medio por fuera viene avanzando el competidor número 15 en busca de los puestos de vanguardia. Muy cerca ha quedado por dentro el competidor en el número 10, a medio cuerpo este junto a la empalizada, luego hace el 2, a varios cuerpos viene avanzando el competidor en el número 9, luego lo hace el 4, el 5, más atrás el 2, el 3, el 8, el 3, a varios cuerpos el número 11, cierra la marcha, están en la demarcación ahora de los 600 metros. El número 1 continúa comandando las acciones, leve la ventaja sobre 7 y 15 que se van acercando, el puntero por el lado exterior de la cancha, dos cuerpos y medio lo hace el 10, a medio cuerpo el 6, abierto el número 2, más atrás el 4, el 3, el 5, van a ingresar en la recta principal, 400 metros para el disco. El número 7 ahora al frente de la carrera estira ventaja sobre el 1 que insiste por dentro. A dos cuerpos quedó el 15, más atrás viene avanzando el 12, el 10, luego lo hacen el 9, el 6, el 12. 250 metros para el disco y el número 7 al frente de la carrera con dos cuerpos de ventaja sobre el 15. Muy fuerte entra el número 3 por la exterior de la cancha en busca de la delantera. 120 metros para el disco, el 3 por fuera alcanzando y estirando la ventaja sobre el competidor número 9 que insiste por dentro. Pocos metros para el disco, el número 3 estirando pequeña ventaja sobre el 9, el 7 y cruzaron el disco.